van a tener que buscar nombre vulgar, se los acabo de decir, nombre científico y familia, cuando lleguemos al práctico correspondiente de sistemática. Ahora estamos en el usando el material para el TP de macrografía o morfología macroscópica de una hoja. Y de paso vamos a ir contando otra serie de cosas. Bueno, fíjense, esta es una rama entonces que tiene unos entrenudos largos. Este es un nudo donde está insertada cada hoja. Entonces una inserción de una hoja, otra aquí, otra acá. No sé si se alcanza a ver. La otra sigue acá. Es decir, son entrenudos largos entre un nudo y otro. Eso se llamaba macroblasto, recordemos, en un tallito. Y vamos a la hoja en sí. La hoja aparece en un nudo, fíjense, se inserta, tiene su vaina en el punto de inserción, esa parte más ensanchada. Hay una yema axilar, porque está justo en el ángulo entre lo que es el tallo principal y el pecíolo. Y después viene la hoja propiamente dicha. Esta es una hoja peciolada. Vamos a hacerla acá, en esta que se ve mejor. Entonces es una hoja peciolada, este es el pecíolo, y después viene lo que se conoce como lámina o limbo. Si nosotros lo observamos, vemos, de acuerdo a la disposición de sus nervaduras, que es una hoja de dicotiledónea, por esa disposición retinervada que tiene. Y si quisiéramos describirla, vamos a decir que se trata de una hoja cordada o acorazonada, porque fíjense que recuerda la forma de un corazón, con este limbo glabro, es decir, sin pelos, entero, porque no se recorta a nivel de las nervaduras, de borde aserrado, ápice aguda, la base es cordada también. No hay estípulas acá, esas dos pequeñas hojitas que después veremos en rosa, es retinervada. El haz, o sea, la cara superior o la cara adaxial, es de un color verde oscuro. En cambio, el en vez, la parte de atrás de la hoja, es de un verde más clarito. Y las nervaduras sobresalen. Hay una nervadura más importante que después se va ramificando. Entonces, esta se trata de una hoja simple. Recordemos esto, es decir, no se recorta a nivel de las nervaduras. Entonces, es una hoja simple. El limbo está entero. A ver, acá, por acá, ¿lo ven? Me confundo con la cámara, perdón. Acá adelante. Limbo entero. Y la disposición en el tallo, fíjense cómo es. Una hoja por nudo y se van alternando en sus posiciones. Entonces es una disposición alterna, se llamaba esa. Muy bien, hoja de morera. Buscar el nombre científico. Y a ver si nos sale. No sé, esto. No sé si se alcanzará a ver. Es muy pronto para que se vea. Vamos a ver si la podemos cortar mejor. Bueno, se niega. Tal vez dentro de un poco. Pero fíjense, en el tejido de secreción, ahí tendría que estar saliendo una sustancia lechosa denominada látex. ¿No? Esta es una de las plantas con látex. Tendría que verse, o tendría que estar apareciendo en esa hoja cortada, está tardando un poquito. Bueno, terminamos entonces con este primer video.